Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te hablaré sobre qué es y cuáles son los pasos de la gestión de calidad total TQM en una empresa. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La gestión de la calidad total, mayormente conocida por sus siglas en inglés TQM, es fundamental en las empresas, debido a que estudia y valora el concepto de calidad en cada fase de un proceso de producción, lo cual tiene como finalidad que los bienes y servicios que son ofertados mejoren constantemente y que el cliente tenga una satisfacción mayor. Esta gestión ha sido utilizada ampliamente en muchos sectores, como la educación, la manufactura, el gobierno y las industrias de servicios. Pero para llevarla a cabo correctamente es necesario emplear varios pasos para que sea eficaz y eficiente. Para lograr que este control de calidad total sea factible es necesario tener disciplina, constancia y planificación. Además, requiere un completo enfoque sobre el cliente, ya que es el concepto principal al cual corresponde esta gestión. Aparte, hay que tener plena participación del personal para satisfacer mejor las necesidades de la entidad. Asimismo, se debe poseer una metodología integral para que todos los departamentos trabajen en conjunto. Por otra parte, un planteamiento estratégico y consistente ayudará de gran manera para realizar con éxito las actividades de la organización. Aparte de estos pasos, el fortalecimiento constante será vital para que todos los miembros de la compañía tengan en mente un mismo lema, el cual es complacer de forma completa al consumidor del producto. Y por último, tener una comunicación efectiva entre todas las partes es un requisito para que el manejo de calidad sea todo un éxito, ya que será más sencillo llegar a acuerdos para cumplir con las metas previstas. Al utilizar estos sistemas se han generado resultados como incrementos en la productividad, menores costos, mayores beneficios y una mejor calidad en los productos fabricados. Si eres un gerente encargado de manejar estas gestiones, puedes utilizar herramientas como los esquemas de causa y efecto, los planes de flujo, los documentos de inspección, el diagrama de Pareto y las gráficas de control. Estas te ayudarán a detectar y a arreglar defectos, problemas o inconvenientes en todos los procesos de producción que se presenten. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!